a Los Ríos. Y le quiero invitar a que nos visite aquí en el 245 de la South Ronald Reagan en la ciudad de Longwood. Nos puede llamar también a través del 407-467-3104. Lugar en el cual contamos con los servicios de microblading, delineado de ojos permanente, tatuado de labios, eliminación de estrías, micropigmentación capilar y la creación o reconstrucción de areolas para las que vencieron el cáncer de seno. Así que para más información, comunícate con nosotros. Nuevamente le digo el número de teléfono, 407-467-3104. Por favor, comuníquese con nosotros a Eyebrow Creation y estamos aquí para ti, para servirte y para regalar esa belleza natural que tú, mujer, tienes. Bienvenido a un programa más de Conversando con Maritza Torres, un programa motivador e informativo. ¿Estás listo para comenzar? ¡Comencemos! Y comenzamos conversando con Aixa Torres como todos los martes a las 8 de la noche. Y aquí tenemos otro invitado especial, porque saben que todos los que vienen a mi programa son invitados especiales. Así que si tú quieres ser especial también, escríbame ahí al inbox, comunícate conmigo y hacemos ahí la cita para hacerte la entrevista para que sea otro invitado especial del programa Conversando con Aixa Torres. Y tenemos aquí con la visita del artista Castrofobia. Así es, ¿lo dije bien? Sí, mira, Castro, sí. Es con Castrofobia. Vamos a hablar ya mismo de eso, así que bienvenido, gracias por tu tiempo. Gracias, gracias, Isa. ¿Cómo te sientes hoy? Cansado. Y después con estos calores aquí en la Florida que nos tienen, sí, tienen locos, porque a veces por la mañana tú te levantas fine, después ya a mediodía es un calor horrible y por las tardes últimamente, no sé por qué, hace una brisita muy, muy fresca, sí, muy agradable. Los otros días hizo hasta frío. Pues vamos a hablar un poquito porque me tiene intrigada el Castrofobia. Quería dejarlo para último, pero como que la inquietud mía, yo soy diferente, soy medio hype, ustedes lo saben. El Castro, porque no es Castrofobia, es Castro, porque Castro también viene como de un apellido, que es sí. Castro, pero la fobia es de temor a algo. Entonces, ¿de dónde viene ese nombre? Bueno, cuando yo comencé a cantar, yo cantaba en inglés. Primero que nada, en Nueva York. Y a mí me decían, los morenos me decían que mi actitud era como de la de Fidel Castro. Entonces ellos empezaron a apodarme Castro. Un dictador. Así que yo era bien estricto, ¿tú me entiendes? Desde pequeño. Entonces me dejaron con el nombre de Castro, todo el mundo Castro, 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 Castro. Cuando llego a Puerto Rico a cantar en español, con el nombre de Castro, salí unos par de discos con ese nombre solamente, y como la letra mía era tan fuerte, uno de los compañeros míos que se llamaba Rifo, de Money Machine, con Noti, me dice, acho, todo el mundo le tiene miedo de hacer canciones con Castro, te tienen fobia. Oh, wow. So que de ahí salió, acho, deberías de llamarte Castrofobia. Y de ahí, pues, tú sabes, la mayor parte de la gente,